cemento. Nosotros queremos manifestar nuestra solidaridad con la Alianza Nacional de Trabajadores del Cemento, ANTRACEN, y sus organizaciones sindicales que le integran, que han decidido, lo decidieron el día 17 de este mes, iniciar un proceso de conflicto colectivo, arranca la hora cero, y para el día 27 de agosto, si no hay una salida a la situación que ha generado este conflicto, pudieran decidir un paro nacional de la industria del cemento, lo cual es sumamente lamentable. Nosotros denunciamos a la administración de la industria del cemento nacionalizada como los responsables de esta situación, por las continuas violaciones a los derechos de los trabajadores, los despidos ilegales, el desacato a las providencias administrativas ordenando reenganche, la violación a, las actuales convenciones colectivas de las empresas de cemento y la negativa a discutir una convención colectiva nacional de los trabajadores y trabajadoras de esta importante industria. Además de otras situaciones que también han sido denunciadas por los trabajadores cementeros, por los sindicatos clasistas de ese sector, y nosotros nos hemos hecho eco la denuncia de que ha habido una desinversión, ha habido un deterioro en las plantas productoras de cemento, y eso explica un poco la escasez de cemento, los altos precios con los que cuando se consigue el cemento se llega a conseguir con unos precios exorbitantes, situación que está produciendo un descrédito de la decisión acertada de nacionalizar las industrias del cemento y que está favoreciendo la estrategia de las empresas transnacionales cementeras en función de recuperar el mercado cementero nacional. Nosotros denunciamos igualmente la actitud de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, concretamente de las inspectorías del trabajo, que se han negado a recibir los pliegos conflictivos que han sido presentados por los sindicatos del cemento, y por lo tanto esta situación ha llevado a una mayor complejidad del problema. Exhortamos entonces a las autoridades nacionales, al Ejecutivo Nacional, a que se siente con los trabajadores del cemento y sus representantes legítimos, a que se busque una salida negociada a los problemas, pero por supuesto respetando los derechos de los trabajadores, incluso el derecho a la representación sindical, porque aquí ha habido incluso un desconocimiento a las organizaciones sindicales, una persecución a la actitud crítica, propositiva y de reclamo justo que han realizado los dirigentes sindicales, clasistas, revolucionarios de ese sector laboral. Queremos decir que ANTRACEN, la Alianza Nacional de Trabajadores del Cemento, y los sindicatos que le integran, y en general los trabajadores cementeros de estas industrias nacionalizadas, están con el proceso revolucionario. Y precisamente por eso se han levantado en pie de lucha. Y queremos entonces decir que esta situación, que pone de relieve cómo una administración, una cúpula administrativa que pretende manejar estas empresas con el mismo método capitalista tradicional, están saboteando sistemáticamente a la misión Vivienda Venezuela y al proceso revolucionario. Son ellos los que están incurriendo en esta práctica que perjudica al proceso de cambio, perjudica al presidente Chávez y a los trabajadores, por supuesto, del cemento. Y por eso nosotros, además de expresar nuestra solidaridad con los compañeros trabajadores y trabajadoras del cemento, insistimos en una salida a este problema por la vía de la discusión, de sentarse en la mesa de negociaciones y de respetar los sagrados derechos de los trabajadores, buscando la forma también de cambiar el modelo de gestión que existen en estas empresas, que ha sido una propuesta que ha surgido de ANTRACEN también, y que el Partido Comunista de Venezuela reiteradamente lo ha hecho. Es necesario que las empresas nacionalizadas y todas las empresas bajo propiedad estatal sea cambiado el modelo de gestión de estas empresas y se establezca un modelo de dirección con participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras, con sus consejos socialistas de trabajadores, con su movimiento sindical clasista, ejerciendo un papel dirigente de estas empresas y con la Contraloría Social de las Comunidades. Es un planteamiento reiterado que incluso formalmente lo han presentado los compañeros del
los sindicatos que integran esta Alianza Nacional de Trabajadores de Cemento, ellos han agotado distintas gestiones ante diversas instancias del gobierno nacional, del Estado venezolano, y ahora se ven en la necesidad de iniciar esta situación de conflicto colectivo nacional. Una, ¿no? Respecto a la Convención Colectiva del 2008, que se sienten a discutir la nueva Convención Colectiva Nacional, que se reengancha a los trabajadores ilegalmente despedidos, que se cumple la orden de órdenes de reenganche emitidas mediante providencia administrativa por la Inspectoría del Trabajo, que se respeten plenamente las normas de salud y seguridad del trabajo, que se proceda a determinar un modelo de gestión con mecanismos de control obrero, con participación protagónica de los trabajadores. Eso en general, en síntesis, además es otra cosa, pero eso en síntesis. Mensaje, porque por encima de quien preside la Junta Administradora están las autoridades que deciden colocarlos, y pudieran muy bien también decidir una remoción o una reorientación, porque no se trata solamente de quitar o poner, sino de con cuál concepción, con cuál criterio se administran estas empresas. Estas empresas no pueden ser administradas igual que una empresa capitalista tradicional, tienen que ser administradas con un criterio distinto, de orientación socialista, donde los trabajadores y trabajadoras organizados juegan un papel decisivo en su proceso de dirección. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras del cemento a que se mantengan firmes en su lucha y que precisamente por esta situación no caigan en la provocación y el chantaje de la derecha infiltrada dentro del proceso, y mantengan su posición en apoyo al presidente Chávez, y a votar este 7 de octubre con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, del Partido de la Clase Obrera. Manifestamos ya finalmente también nuestra solidaridad con los trabajadores de los peajes de todo el país, que están también en una situación de dificultades y están luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos. También hay una situación que no dijimos, pero también los extrabajadores, miles de extrabajadores de las empresas del Grupo Polar, están demandando, denunciando que les adeudan millones de bolívares por concepto de prestaciones sociales, porque las empresas del Grupo Polar no reconocen la condición de trabajadores asalariados de muchos de sus trabajadores. Por ejemplo, todos los conductores, los que distribuyen los productos del Grupo de Empresas Polar, muchas veces no son reconocidos como trabajadores dependientes, asalariados. Entonces después no le quieren pagar las prestaciones ni reconocerle la seguridad social, etc. Entonces ahí también ahí se ha iniciado un proceso de lucha que estamos acompañando contra un grupo oligárquico que conspira contra el proceso de cambio, que es el Grupo de Empresas Polar.